necesarios para montar nuestro primer acuario. Bueno, necesitamos... ¿Otra vez? Bueno. Sí. ¿Todo? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Mi nombre es Rafael y les doy la bienvenida a un en vivo más de Petco México. Y bueno, hoy vamos a platicar un tema que seguramente ustedes han estado esperando durante todos estos días. Es un tema fascinante y muy padre. Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo montar nuestro primer acuario. Y bueno, yo les puedo decir que no es tan difícil como pensamos y seguramente muchos de ustedes ya han tenido alguna experiencia en este mundo del acuario. Algunos de sus pequeños les han dicho a ustedes como padres que quieren montar un pequeño acuario. Bueno, hoy vamos a platicar y bueno, a mí es un tema que me fascina porque el mundo de los peces es maravilloso y bueno, vamos a definir o vamos a empezar desde cero y bueno, vamos a definir la palabra acuario. ¿Qué es un acuario? Un acuario no es nada más que la recreación de un medio acuático con parámetros estables con ayuda de componentes mecánicos y químicos. ¿Cuáles son estos componentes mecánicos y químicos? Pues van a ser termostato, filtros y algunos acondicionadores, ¿no? Bueno, ¿y esto es para qué? Para albergar vida acuática en nuestro acuario, bueno, y proporcionarle las características y condiciones necesarias para mantenerlos sanos y saludables. Bueno, ¿cuáles son los accesorios que necesitamos para montar un acuario? Bueno, necesitamos una urna, en este caso una urna o pecera, pueden ser de diferentes materiales, pueden ser de cristal, pueden ser de acrílico, algunas son estéticas, algunas no son tan estéticas, pero bueno, la finalidad de esta urna es que mantenga o proporcione las condiciones adecuadas para nuestros amigos acuáticos, ¿va? Otro componente que necesitamos pues va a ser nuestro filtro, que este va a ser muy importante, puesto que de ello depende la calidad de vida y los parámetros estables de nuestro sistema de acuario. Bueno, este filtro va a tener tres componentes que son la parte mecánica, la química y la biológica. ¿Cuál es la mecánica? Pues solamente es esto, ¿no? Son las esponjas que todo el mundo conocemos, que nos van a ayudar a retener partículas suspendidas en el agua. Estas partículas no son nada más que desechos de nuestros peces, restos de alimentos, restos de algunas plantas acuáticas, y bueno, que nos van a producir ciertas sustancias tóxicas dañinas para nuestros peces. ¿Okay? Bueno, este otro componente de nuestro filtro va a ser el filtro mecánico, que va a estar dado por algunos elementos o, como puede ser carbón activado, algunas resinas, que van a ayudar a eliminar sustancias tóxicas disueltas en el agua, que a pesar de que no las vemos, son muy dañinas para ellos. ¿Okay? La parte biológica de nuestro filtro van a ser bacterias benéficas que nos van a ayudar a controlar parámetros y mantener estable nuestro acuario. ¿Okay? Otro elemento importante va a ser el termómetro, que es el que va a dar la temperatura en nuestro acuario. Recuerden que los peces obtienen la temperatura del medio externo, en este caso, el agua. ¿Okay? Otro componente va a ser el termómetro, el cual nos va a ayudar justamente a llevar un control de temperatura para nuestros peces. ¿Okay? Bueno, uno de los puntos que se me estaba pasando y que es muy importante es tener en mente tres cosas, ¿no? Primero, el tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿O por qué es tan importante? Porque nuestros organismos acuáticos, en este caso nuestros peces, necesitan tiempo para su cuidado, su mantenimiento, su alimentación. Bueno, otro punto muy importante, aparte del tiempo, pues es el espacio que vamos a destinar a nuestra casa, puesto que muchos de nosotros vivimos en lugares o espacios reducidos, como son departamentos o pequeñas casas, y bueno, este espacio nos va a indicar o nos va a dar la pauta para tener el volumen de nuestro acuario. Bueno, el siguiente paso es, o el siguiente punto importante, es el tipo de peces. Recuerden que el tipo de peces va a estar dado también por el tamaño de nuestra urna o nuestra pecera. Recuerden que hay peces de tamaño pequeño que pueden ir de los 3 a los 5 centímetros o puede haber peces de mayor talla que pueden alcanzar hasta un metro de longitud. Y bueno, recuerden que también el tamaño de nuestra urna y la elección de nuestros peces va a depender de muchos factores, ¿no? Factores de compatibilidad para nuestros peces. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos introducir un pez con otro si no son de características similares. ¿Qué quiere decir? Que un pez puede ser de temperamento un poquito más... de temperamento más fuerte y uno de temperamento más tranquilo. Algunos son de alimentación herbívora, algunos son de alimentación carnívora, otros de alimentación herbívora y algunos de detritívoros. Y algo muy importante a la elección, a la hora de elegir los peces, bueno, va a ser la calidad del agua, ya que todos los peces son diferentes, algunos requieren de alguna calidad, como puede ser pH, algunos son de aguas más ácidas, algunas de aguas más alcalinas, algunas de aguas más blandas, algunas de aguas más duras, y bueno, algunos de agua tropical, que quiere decir que son de temperaturas de entre los 23 a los 30 grados, y otros que son de los
18 a los 22 grados, que puede ser acuarios de agua dulce, pero de clima frío. ¿Okay? Y bueno, ahora que ya tenemos todos los componentes necesarios para montar nuestro acuario, voy a invitar a mi compañero Jorge para ir paso a paso e ir instalando nuestro primer acuario. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, el primer paso, y menos importante, es lavar todos nuestros componentes, ya sea urna, filtros, grava, decoración, plantas, escondites. ¿Por qué? Porque es muy importante lavarlo solamente con chorro de agua. Recuerden que en nuestros peces es tóxico algunos componentes químicos y la importancia de no utilizar detergentes, cloro o alguna otra sustancia, ¿no? Bueno, una vez que ya lavamos todos los accesorios, vamos a proceder a revisar nuestra pecera o urna. Vamos a revisar que no esté estrellada y que no tenga desprendimiento de silicón en los bordes para evitar fugas de agua, ¿okay? Bueno, una vez que ya revisamos nuestra pecera o nuestra urna, vamos a proceder a colocar el sustrato. El sustrato, existen variedades de sustratos, pueden ser de grava natural, algunas pueden ser muy coloridas, como les mencionaba, para el caso de los niños. Y bueno, pero ambas gravas no tienen ningún riesgo para los peces, así yo les recomiendo cualquiera de las dos, ¿no? Mi compañero Jorge ahorita lo que está haciendo es depositar el sustrato, que es muy importante. ¿Por qué es muy importante el sustrato para nuestros peces? Porque muchos de ellos viven en el fondo del acuario y es refugio, el cual evita estrés, ¿no? Evita el estrés para ellos, y lo que va a evitar es la presentación de enfermedades, ¿no? Ya puede ser fungales, micóticas, algunos parásitos externos. Bueno, aquí mi compañero ya está terminando por colocar la grava, y yo les recomiendo que sea un grosor de 2.5 a 3 puntos centímetros, ¿no? ¿Esto para qué? Para tener una buena superficie de sustrato y se alberguen las bacterias benéficas, ¿okay? Bueno, una vez que mi compañero ya haya terminado de colocar el sustrato, vamos a proceder a colocar un plato de vidrio o de cerámica. ¿Esto para qué? Es un tip que les doy para vertir el agua. En esta ocasión vamos a vertir solamente, bueno, un 25% por el momento. ¿Para qué? Para colocar posteriormente todos los accesorios, decoraciones, bueno, y todo lo que queramos agregar a nuestro acuario. Bueno, aquí mi compañero Jorge está agregando el agua. Como pueden ver, la función del plato es que el agua vaya desbordándose poco a poco y evitar que nuestra grava se desacomode o se quite del lugar donde la colocamos. Bueno, es muy importante aquí agregar agua. En este caso estamos utilizando agua de filtro. Pueden utilizar agua de garrafón, pero siempre también, o sea, no importa que sea agua de filtro de garrafón, siempre es necesario utilizar acondicionadores, que en este caso lo que va a hacer el acondicionador es modificar las propiedades químicas del agua. En este caso va a neutralizar el pH, va a eliminar algunas sustancias como el cloro, que son muy dañinas a los peces, los cuales son muy, muy sensibles a este. Algunos acondicionadores llegan a tener algunos protectores de mucosa, son benéficos para los peces. Estos les van a ayudar a evitar enfermedades, ¿no? Algunos otros contienen algunas vitaminas que fortalecen el sistema inmunológico y por ende nos ayudan a que nuestro pez esté más sano y saludable. Okay. Bueno, ahorita mi compañero ya está por llenar casi el 25% de nuestro acuario. Y bueno, también es importante monitorear nuestra calidad del agua, les decía, y para ello existen algunos kits que nos miden la calidad del agua. Estos kits son muy, muy básicos, se basan a través de la colorimetría, y lo que hace es introducir nuestra tira reactiva dentro de nuestra agua, y bueno, ahí nos va a dar los valores deseados. Si tenemos algún parámetro elevado, pues es recomendable utilizar algún otro acondicionador para controlarlo. Bueno, aquí ya tenemos el 25% de agua que habíamos mencionado. Y bueno, Jorge lo que va a hacer es ahora colocar los accesorios, en este caso la decoración, que va a ser, pues sí, prácticamente el hábitat de nuestro, va a estar en el hábitat de nuestro pequeño amigo. Ustedes se preguntarán, ¿Por qué tenemos esta una pequeña? Bueno, solamente estamos ejemplificando un acuario para un amigo, en este caso sería un goldfish, que requiere de al menos unos 50, 60, bueno, perdón, unos 40, 50 litros por ejemplar. Y bueno, una vez que ya colocamos los accesorios, vamos a proceder a colocar el filtro, ¿no? Que ya habíamos platicado de él. Bueno, ya les mencionaba, este es un filtro de cascada, es un filtro de flujo de agua de nivel medio, el cual no va a estresar a nuestro amigo,
en lo que decía, un goldfish. Vamos a colocar el calentador o termostato. Yo les recomiendo que sea en una parte visible para poder monitorear si está funcionando de manera adecuada. Una vez que ya colocamos, o que Jorge ya colocó el termostato, vamos a colocar un termómetro, el cual puede ser ya sea de vidrio con ventosas, o pueden ser algunos que son adheribles como stickers, o algunos digitales, ya se dependerá del gusto de cada uno de nosotros y de las posibilidades. Bueno, ahora que ya están montados todos los accesorios, vamos a proceder a llenar nuestro acuario. Bueno, una vez que Jorge empieza a montar nuestro acuario, vamos a adicionar los acondicionadores. Ya les había mencionado que es muy importante esta parte, porque va a ayudar a madurar nuestro acuario. ¿Qué es la maduración de nuestro acuario? Pues solamente algo muy básico, ¿no? La proliferación o la reproducción de esas bacterias benéficas que controlan las sustancias químicas como el amonio, los nitritos y los nitratos, ¿ok? Bueno, aquí vamos a esperar un poco para que Jorge nos ayude y nos llene el acuario. Bueno, yo les recomiendo que solamente llenen, que haya un espacio entre el agua y la tapa de nuestro acuario, unos 2 centímetros para evitar este derrame. Y bueno, también la tapa es muy importante, algunos acuarios ya la tienen. Esta nos va a ayudar a evitar la evaporación de dicha agua. Ok, bueno, en lo que mi compañero Jorge llena nuestro acuario, les quiero dar una recomendación. Pueden llamar a cualquiera de nuestras sucursales donde tengamos especialistas de acuarios, los cuales pueden resolver cualquier duda que tengan, pueden apoyarlos sobre algún producto, sobre alguna duda. Y bueno, también los invito a que entren en nuestra página oficial petco.com.mx o pueden llamarnos al 832 Petco. Y bueno, Jorge aquí en estos momentos ya está terminando de montar nuestro acuario. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo y mientras se llena nuestro acuario, pues seguiremos, procederemos a contestar todas sus preguntas que tengan ahorita en nuestras redes sociales. Bueno, una pregunta es, Guillermo nos pregunta, ¿cómo debo de seleccionar el calentador adecuado? Bueno, yo les mencionaba que es un watt por, bueno, no los mencioné, pero bueno, yo les recomiendo que sea un watt por litro de agua. Es decir, si tenemos un acuario de 100 litros, yo les recomiendo que sea un calentador de 100 watts. Otra de las preguntas, Jorge nos pregunta, ¿cuántos peces se pueden tener en una pecera? Bueno, aquí es una pregunta muy interesante y muy importante. ¿Cuántos peces podemos meter? Eso va a depender del tamaño, les mencionaba en un principio. Hay peces de talla pequeña, hay peces de talla grande y siempre debemos tomar la talla adulta. Es decir, si tenemos una pecera de 100 litros, podemos meter, no sé, hasta 20, 25 peces que alcancen una talla de 2 a 3 centímetros en etapa adulta. Bueno, Anaí también nos pregunta, ¿qué es necesario agregar bacteria en cada cambio parcial de agua? Yo te recomiendo que sí, digo, no pasa nada si la agregamos. Al contrario, va a ayudar a madurar, a reforzar la maduración de tu acuario. En algún acuario ya establecido, pues no es necesario, ¿no? Porque ya está maduro y ya hay suficientes bacterias benéficas, ¿no? Que van a tener los parámetros. Otra pregunta es, Eric, ¿es necesario tener un filtro? Sí, es muy importante, puesto que va a mantener limpio nuestro acuario. Ojo aquí, esto es muy importante y una buena pregunta. Porque el hecho de tener un acuario de la capacidad que mencionamos, es decir, si tengo un acuario de 50 litros y meto un filtro que dé esa capacidad, pues sí, seguramente lo va a mantener limpio. Pero también es importante saber la cantidad y el periodo de frecuencia con el que estamos alimentando a nuestros peces. También existe el tipo de alimento que estemos ofreciendo. Hay alimentos que ensucian más el agua, hay algunos que las ensucian menos, pero bueno, es eso, ¿no? Sí es muy importante el filtro. Otra pregunta es de Karina, que nos menciona, ¿qué tan grande debe ser el acuario para un beta? Bueno, un beta puede tener, yo le recomiendo que tenga un acuario mínimo de 10 litros, como mínimo. Estos peces son realmente peces de charca, no necesitan mucho espacio, pero bueno, sí siempre cuando tenga las condiciones óptimas, con un buen filtro y una temperatura adecuada. Rocío me pregunta, ¿puedo meter mis peces ese mismo día una vez que haya montado mi primer acuario? Bueno, yo les puedo mencionar que no, que esperemos un poquito, unos 15 días. Les mencionaba que utilizamos acondicionadores. Esos acondicionadores hacen que funcionen aproximadamente en 10, 15 días. Pero bueno, yo te recomiendo
que poco a poco vayamos esperando, seamos un poquito pacientes y hagamos algunas pruebas de calidad de agua para determinar si ya podemos ingresar peces. Salud pregunta, ¿qué me recomiendas para alimentar a mis peces cuando estoy obligado a salir varios días de casa? Bueno, esto es una buena pregunta. Bueno, existen en el mercado algunos alimentos que son alimentos de vacaciones. Ojo, aquí no quiere decir que dejar este alimento por varios días. Solamente son como alimentos de emergencia que podemos utilizar en un periodo máximo de 5 días. O también existen algunos alimentadores automáticos en el cual podemos ajustar la cantidad de alimento necesario para el tiempo que vamos a estar fuera. Danola nos pregunta, ¿qué se hace si el agua de mi acuario se pone blanca? Bueno, esta es una buena pregunta. Cuando se pone el agua de tu acuario, quiere decir que se perdió la maduración de tu acuario. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor tú ya tenías instalado tu acuario, pero hiciste un recambio de agua excesivo. ¿Qué quiere decir? Yo te recomiendo que solamente cuando hagas una limpieza o un recambio de agua, solamente hagas un 30%. Seguramente ahí, no sé, no estoy tan seguro, pero puede haber sido que hayas cambiado un 50% de agua y se rompe el equilibrio de bacterias benéficas. Otra pregunta es, los especialistas pueden medir los parámetros de tu agua, si no me gustó alguno. Les mencionaba que pueden llamarnos o a alguna de nuestras sucursales, donde tenemos especialistas y con mucho gusto nos van a ayudar al mantenimiento, bueno, a las pruebas de calidad de agua. Bueno, me gustaría seguir contestando sus preguntas, pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Sin embargo, déjenos sus comentarios y sus preguntas en redes sociales y las contestaremos en breve. Bueno, nuevamente les recuerdo, visítenos en nuestra página oficial de petco.com.mx o pueden llamarnos al 832-PETCO. Y bueno, me acaban de avisar que tenemos algunas promociones relacionadas al en vivo del día. Bueno amigos, es un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos hasta la próxima.